¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Arroba Paco Kili. En esta ocasión te voy a enseñar cómo por $50, sí, aquí en esta caja hay unos audífonos que cuestan solo $50 y te van a explotar tus oídos en el buen sentido, ya que vas a ver cómo habías estado escuchando la música muy, muy mal. ¿Quieres saber qué audífonos son? Entonces quédate porque comenzamos. Si tú escuchas música la mayor parte del tiempo, o si eres músico y has estado buscando audífonos para monitorear tu música, pero no tienes el presupuesto para comprarte unos audífonos de estudio ni el equipo adecuado, créeme que estos son los audífonos que necesitas, los Linsol Triple Win Melee. Estos audífonos tienen una calidad de sonido impresionante, ya que están diseñados precisamente para que los sonidos, los tonos graves, medios y agudos estén perfectamente nivelados para que la experiencia musical sea casi perfecta. No vas a tener ese sonido que muchos audífonos tienen, que son que los graves están muy muy marcados, donde solamente se escucha boom 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 y en realidad o se escucha muy distorsionado o se escucha unos graves que en realidad no reflejan lo que el músico realmente pretendió, o al revés, solamente escuchas el... Muchos todavía no saben que han estado escuchando música mal. Por ejemplo, hoy en día es muy común que las personas compren este tipo de audífonos que son Bluetooth. Este tipo de auriculares, sobre todo los de gama media y baja, presentan una calidad de sonido muy, 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 muy mala. La verdad, no se puede comparar unos audífonos de transmisión inalámbrica con unos audífonos que son alámbricos. Entonces, como pueden ver, estos audífonos son de cable con una conexión de 3.5 milímetros y tienen un diseño muy 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 bonito y muy ergonómico. Estos audífonos tienen unos drivers de grafeno de 10 milímetros con una impedancia de 16 ohms y un rango de respuesta de 10 Hz a 34 kHz, por lo que, wow, la calidad de sonido es impresionante. Créanme, no van a encontrar unos audífonos con esta calidad de sonido a este precio. De hecho, son muy populares, tan populares que de hecho antes de grabar este video me puse a buscarlos en Amazon para ver si los encontraba, y ya no hay, ya no encuentran este tipo de modelos, solamente los pueden encontrar en la página oficial y siguen estando a $49.99. Como ya vieron en el unboxing, cuentan con unas gomas de tres diferentes tamaños, unas gomas chicas, medianas y grandes. Esto es muy importante, ya que la mayoría de las personas que usan audífonos, sobre todo audífonos de este tipo de Bluetooth, solamente los usan así, con la goma con la que venían cuando los compraron, y se los ponen y ya empiezan a escuchar música. Pero créanme, lo están haciendo mal, porque las gomas se deben de reemplazar de acuerdo al tamaño de tus oídos para que el sonido se escuche mucho mejor. Si las gomas están muy pequeñas para tus oídos, el sonido se va a escuchar muy mal, ya que los graves se van a perder y van a resaltar más los agudos. Por lo tanto, tu música va a sonar muy... O viceversa, si las gomas están muy grandes y no penetran perfectamente en tus oídos, de la misma forma no vas a poder escuchar la música con una buena definición. Entonces, de la misma forma, aunque tengas las gomas correctas, si por ejemplo solamente los pones de una forma así superficial,
también el sonido no va a ser muy bueno. Lo que tienes que hacer es presionar para que queden perfectamente sujetos en tus oídos y de esta forma el sonido sea espectacular. Como ya vieron en el unboxing, también viene incluido un estuche rígido, muy bonito, muy elegante, con la marca Tripowin grabada. Y la verdad, muy útil, ya que puedes meter aquí las gomas de repuesto, puedes guardar, no sé, memorias USB o incluso otro par de audífonos más, ya que tiene un tamaño relativamente pues grande, pero a la vez muy compacto. Y como dije, a este precio hay audífonos que no incluyen ni siquiera un estuche similar. Otra característica muy muy impresionante y muy buena de estos audífonos es de que el cable es removible. De este modo, si tú tienes algún accidente y lo cortas o lo aplastas o hay mucha torsión y sientes que ya no se escucha bien o que hay un falso, puedes remover el cable y puedes reemplazarlo por uno nuevo. Como ven, esta característica es también es muy buena, que muy pocos audífonos a este precio presentan. Pero no solamente el sonido es espectacular, sino que el diseño, la verdad, tienen un diseño muy 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 bonito. Tienen una armadura metálica, es una aleación de aluminio que la verdad los hacen muy 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 elegantes. De hecho, tienen también un acabado de resina que hacen que estos audífonos destaquen y que, wow, si tú no supieras cuánto cuestan y los tienes en tus manos, realmente pudieras valorarlos al doble de su precio. Yo recomiendo ampliamente estos audífonos si tú quieres mejorar tu experiencia auditiva. Pero bueno, escríbeme en los comentarios y si tú ya tienes uno de estos o si tienes algunos otros audífonos en este mismo rango de precios que tú dices, no, estos suenan mucho mejor. Escríbeme en los comentarios y pues nos vemos en el siguiente. Ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Dale me gusta, compártelo con tus amigos, suscríbete activando la campana de notificaciones y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.